todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Las gradas norte y sur, o curva, como les llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la vieja señora del fútbol italiano. ¡Arrancamos este juego! Rabiot. Y ahí va una pelota larga. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Aprovecha el espacio abierto. Mete la diagonal. ¡Va a disparar! Buenaventura. Está ahí, despeja. Chiellini. Alexandro. Morata. La recupera. Buenaventura. La maneja en largo. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. De Ligt recibe una última advertencia. Sabía que se estaba arriesgando, señor Martinoli. El árbitro estaba muy, pero muy atento, ¿eh? Busca a su delantero. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. La patea hacia adelante. Interceptó el pase. Y ahora la tiene Morata. Tiene un largo trazo hacia adelante. La juega hacia el extremo. Intenta filtrar. Esa pelota se fue desviada. Un balón largo hacia el frente. No, no va a llegar esa bola. De Ligt. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Va hacia el extremo izquierdo. Álvaro Morata. Milagrosamente le llega directo el balón. La defensa tiene que replegarse. Odriozola. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones de gol. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Y comienza el complemento. Juventus. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los 45 minutos, las cosas van a mejor. Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. Buenaventura. La mete por ahí. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Y es una falta.
cambio de juego hasta donde está este hombre, Alexandro. Balón largo que no llega a su objetivo. Odriozola. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. ¡Metió el disparo! Quiso despistar al portero sin un poco de amagues antes de tirar. Por poco le funciona. Busca a su delantero. Busca colarla. Y va para adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Ahí está. El desafío es muy justo y se indica falta. Esta va a ser su última oportunidad. Cambio de juego. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Salió y es saque lateral. Esto sí que estuvo fantástico. La centra. Betancourt. Se emplea a fondo en el costado. Ahí va otro. Ese balón se fue. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Se cae de hambre. Qué buen robo de balón. Y la despeja. Y suena el silbatazo final. El griterío del estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. El partido fue tan complejo y bien jugado que se nos fue en un suspiro. Ambos lucharon de forma adecuada, se acercaron a su mejor nivel, así que me parece que ni entrenadores, ni aficionados, ni los jugadores pueden estar decepcionados. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. A nombre del señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Señor Martinoli, el gusto es mío.